Nervios. Thank you.
We'll be right back.
No somos seres sus propios.
escrita en el brazo de sus soldados. Ahora sí, de aquí todos oremos. De pie todos. Madre y Dios, al Madre de nuestro Señor Jesucristo, que quiso estar presente en las bodas de Caná, los bendiga a ustedes, a sus familiares y amigos. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta la estrella de la vida, que ella les incluya constantemente de su amor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo les conceda sus largas dificultades de esta vida, que con nosotros hace ciertamente que algún día resucitarán con él. Amén. La bendición de Dios todo en su Padre y en Espíritu Santo. Sienta sobre cada uno de nosotros y permanece para siempre. Amén. Ya que hicieron la cruz, vamos a rezar una breve letanía. Mencionaré los nombres de algunos santos a los que van a responder. Ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. San José. Santos apóstoles Pedro y Pablo. San Juan Bautista. Santo Domingo de Guzmán. Santa Rita de Gracia. Santa María Magdalena. Santa María Colete. Santa Rosa de Lima. San Martín de Porres, San Gregorio Magno, San Francisco Javier, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Felipe de Jesús, San Bernardino de Siena, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Calcuta, Santa Elena de la Cruz, San Juan de la Cruz, San Juan de Dios, San Juan Crisóstomo, San Juan Diego, San Juan 23, San Juan Pablo II, Santa María de Jesús Sacramentado Benedicto, Santa María Guadalupe García Zamora, San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, San Rafael Pizar y Valencia, San José Sánchez del Río, San Oscar Arnulfo Romero, arrancado de las tinieblas nos lleva al reino admirable de tu luz. Te pedimos que él, tu niño libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad por Jesucristo. Amén. Voy a unirlos con un aceite que se llama óleo de los catecúmenos. Con esta unción significa que reciben la fuerza de Dios para luchar contra el mal. En la lucha contra el mal no estamos solos, tenemos la fuerza de Dios con nosotros. Y tenemos que echar mano de ellos para luchar contra ellos. Para que el poder de Cristo
Atrás, ustedes papás. Atrás, abajo. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth Aidet. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿El otro? ¿Cómo se llama este? Jesús Reinaldo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.
esperamos ahorita cuando viene la camioneta para poder capturar esta camioneta. ¿Ya me la vienen? Ya. ¿Dónde me la ven? Sí. En el crucero estaban cuando salimos. Sí. Momento tan hermoso que es la
la segunda parte. La primera parte considero yo que es muy valiosa para nosotros, para la sociedad y por supuesto para la iglesia. Y esta segunda parte que es el agradecimiento, donde pues ellos ofrecen para todos nosotros la alegría a través de un poco. Luego que descansan las mujeres, ¿no? Así que el día de hoy, Betty, va a ser un día muy especial para ti, para tu esposo, Mario, sabedor de esta familia, muy trabajador, muy conocido por todos, tanto por su personalidad, como lo es dentro de la sociedad hoy, representando al amigo Anastasio Reyes Torres y a la señora Silvia Hilda Sánchez Canseco. Bienvenidos todos, bienvenidos cada quien. Pues en estos momentos vamos a darles el espacio a ustedes después de disfrutar esa deliciosa agua. No, hombre, está bien rica, tuvimos el gusto de saborearla. Está bien rica, hecho con mucho cariño. Y la verdad, pues disfruten de lo que vamos a que se organice ya. Los esposados para que a esta joven pareja. Entonces vamos a en lo que ustedes pues disfruten de esa rica agüita. En lo que también el joven ahí prepare su bocina y así dejamos para allá a la perfección. Adelante, joven. Hola, probando, sí, sí. Hola, sí. Sí, sí, sí. Hola. Probando. Probando, sí, hola, sí, probando, sonido, probando, audio, hola, sí, probando, dos, hola, sí, probando, hola. Adelante, profe. Perfecto. Muy bien, pues les damos también la bienvenida a la música, ¿no? La música es la que siempre va adelante anunciando la alegría que viene, pues, los esposados, los invitados, la cual, pues, vamos a ir organizándonos. Yo creo que llegó el momento de pedirle a los esposados que se pongan un poquito aquí adelantito para que las personas de buena voluntad pues ya empiecen a llevarles pues ese detalle, ¿no? Ese regalito para que ya también ellos cuentaron sus padrinos un poquito aquí adelantito. Vamos a pedirle ya a los padrinos de velación que se pongan a un ladito de sus ahijados, igual aquí los de bautizo, por favor, un poquito aquí adelantito, para que hay personas que les ofrecen un detallito a los niños. Y bueno, vamos a hacerlo de manera que todos se sientan contentos de que cada detalle que ellos reciban sea de alegría, de entusiasmo, y que esos regalitos el día de mañana, cuando empiecen a despojar pues lo de lo que está cubierto, pues sea, ¿verdad?, de bien para fortalecer esta familia allá en su hogar. A lo mejor usted el día de hoy pues le va a regalar los platos, ¿no? ¿Sí? Una toalla, una cobija, detalles tan bonitos que ustedes pues saben comprar. También los niños, pues las muñecas, los carritos. Esto, la verdad, cuando uno es pequeño, pues cómo nos alegra de recibir esos detalles como los juguetes. Y poco a poquito el ser humano también va cambiando de idea. Si se dan cuenta ustedes, hace muchos años, el primer regalo que nosotros podíamos comprar era una pistola, ¿sí? Y le dábamos a nuestros hijos. Ahora el tiempo va cambiando, ya ahora le cambiamos otros juguetes. ¿Por qué? Bueno, porque queremos que se transformen los niños, que tengan otra idea, ¿sí? Y eso también, hay muchas formas de cómo el niño puede jugar. Así que pues, ellos quieren nada más con esa alegría, están los dos ahí. Sabemos nosotros de que
Muy contentos ustedes, hacen lo posible de llevarles un detalle. Ya llegó el padrino de Brindis con su esposa, que también pues vaya un reconocimiento para el profe Gary y su esposa Lilia. Lilia, eso. Pues entonces, bienvenidos, bienvenidos, la cual también nos sentimos contentos de que los pequeñitos pues también miren, forman parte de, ahí vemos con su madrinita, siempre las niñas, ¿sí? Y son muy como que muy sentimentales. Nosotros los varones somos un poquito más rudos, más fuertes, digamos, entre comillas, ¿no? Pero las niñas como que tienen más cariño hacia los detalles, hacia los regalos, casi, o sea que cuidan bastante sus regalos. Entonces, ahí vemos que miren nada más, las personas pues tuvieron que traer dos o tres, ¿verdad? Porque pues aprovechan esta fiesta hermosa, no tanto como decimos nosotros, ¿sabes qué? Nos vamos a casar. No, también vamos a bautizar. Ponemos un dedo, muchachos jóvenes, ustedes me levantan la mano cuando digan si ya están disponibles, ¿eh? Estamos dispuestos, órale, pues, sabemos de que caminaron algo, pero ahí ustedes saben que así es el trabajo. Adelante, muchachos, les ponemos un tema en lo que pues los invitados están acudiendo a visitar a los esposados y a los bautizados. Adelante, el escenario de ustedes, jóvenes. Música nuestra. Ok, creo que sí, vamos a enviarles un temita a todos los invitados, para los novios, este día tan especial para ellos. Así que a lo que venimos, a ponerle la alegría, la buena música de Baja. Renaciente Amacostillo, desde Juana Chao, Pablo Rago, para ustedes, mi gente, de aquí en Sanate Napala. Es un placer, un gustazo enorme el poder estar con ustedes en esta bonita tarde. Así que nos vamos con ese tema, algo viejito pero bonito, un bolerito, para que lo disfruten allá. Cuando está usted sentadito en su lugarcito. Vámonos con este tema. Dice así. Thank you.
y a lo mejor ya nuestro destino Jesús Renato y ¡Gracias!
Melodía, mi linda esposa. Muy bien, gracias. Poquitos aplausos, pero muy sinceros, ¿verdad? Gracias, 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 gracias. Esta canción es una realidad de la vida, ¿sí? De la vida. La vida no perdona. La vida es así. Y nuestro nene, esa palabra no se nos quita, ¿verdad? Como papás, ¿sí? Y de repente, pues nuestros hijos hasta ya tienen su esposa y todavía siguen siendo nuestros nenes, ¿sí? La vida de los hijos crece y de repente, pues nos da alegría también de que ellos, y por eso esta canción nos dice parte de lo que es el ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de la familia, pues qué bueno, eso es lo que queremos ver aquí. Vemos a la familia allá de este tío Misael, ¿sí? Tío Misael Ruiz con su esposa, ¿sí? Ya tiene hijos grandes. El profe Sixto también ya tiene hijos pues grandes, ¿no? ¿Sí? Ahí nuestro amigo que está de este ladito, pues también la familia Torres, siempre muy activo, ¿no? Ahí en el trabajo de la mototaxi, pues también tiene su familia muy, muy especial. Además que creo que al profe Sixto ya no entró ahí en la silla, ¿no? Es que la señora Margarita me dice, no, allá por hoy, es cierto, no lo acomodaron ahí, dice, ah, muy contento el profe de ese lado. Saludos a toda la familia del profe Sixto, a la familia Cortés que también nos acompaña. Pues vamos a seguir saludando a todos ustedes a través de las cámaras que hoy están llevando las incidencias de todo lo hermoso que está pasando. Cuando pase por ahí la cámara, por lo menos es una sonrisa, ¿verdad? Porque la sonrisa es la que caracteriza a cada ser humano, ¿sí? Y yo sé que todos estamos pues, contentos, así como mi amigo el ingeniero, que es muy contento con su familia, pues eso es lo que queremos, ¿no? De que todos disfruten de este momento inolvidable. Pues vamos a seguir disfrutando de los temas de esta banda de allá de San Juan, la Chao Nuevo, que lo están haciendo muy bien, poniéndole el marco musical, por supuesto, a través de los mejores temas que ellos traen. Adelante, muchachos, el escenario es de ustedes. Agradecemos a enviarles en estos momentos con la chilenita, a toda mi gente que está reunida esta tarde, y acompañando a los jóvenes, ¿verdad? Que hoy ese pacto allá en la casa de Dios, ese compromiso de por vida, ¿verdad? Así que felicidades para ellos, para todas sus familias, sus amigos, y para toda mi gente que está reunida aquí en esta bella, bella comunidad de Cuando era tu veneno, que mi amor fue tu veneno,
pues vamos a seguir disfrutando de este momento. Ya vemos que el casero, los jóvenes empezaron a servir a cada uno de ustedes este rico platillo. Es algo muy especial para ustedes. Siempre nosotros hemos dicho de que la comida es sagrada. Y pues que nuestro Dios en estos momentos, pues que también se acuerde de los que no tienen que comer. Que nuestro Dios se acuerde de esas personas que andan mitigando para poder alimentar a sus familias. Y que hoy nosotros en esta fiesta vamos a tener el pan y la sal, cediendo de que la comida es algo sagrado. Entonces, el mole está bien riquísimo, de veras. Felicito a la casera, felicito a la señora, no sé quién hizo el mole, pero está súper riquísimo. Tiene lo necesario que debe llevar un mole, porque un mole, cada persona prepara su mole ahora sí que a su estilo. Pero el mole debe de tener, no hombre, un sabor increíble. Y ahorita que lo prueben van a decirme si es cierto. Así es que disfrútenlo, poco a poquito van a ir. Amigos, gustando tantos pobres, se vinieron los pobres. Sí, qué bueno, qué bueno. Pues para todos ustedes, el amigo Lipe también, allá de la ladrillera con su esposa, toda su familia, hoy nos acompaña allá para el gran amigo aquí de este hermoso pueblo, ya muy conocidos, de la cuadrilla El Zanate. Pues poquito a poquito vamos a tener el mismo momento, todos pasen a saborear este rico platillo, que nadie se quede en saborear este rico platillo que está riquísimo. Que se vea que vinieron a una fiesta hermosa. Bienvenidos, bienvenidos, ayudemos a la familia, entregando pues esos detalles, ¿no? Esos detalles, pues se trajo varios regalos, ¿sí? Para los pequeñitos y para los esposados. Pues bienvenidos, bienvenidos todos. Vemos también ofrecer un bonito detalle para los esposados. Ahí claro el cariño, el saludo, el mandado de aquí de la familia de la cuadrilla. Bienvenido, amigo, pues vamos a pedir que por favor tantita paciencia en lo que especial para que ustedes ahí disfruten de este rico platillo. Adelante, muchachos. Ok, gracias, profe. Vamos a pedirles otro bolerito para toda mi gente que ya está ya degustando este rico platillo. Provechito, provechito para todos ustedes. Así que nosotros vamos a seguir con la alegría de la música allá de la Renacencia Costeña, desde San Juan de Achapa, Pueblo Nuevo, para todos ustedes, mi gente aquí de Zanate, Nopala, bonito lugar, y muchas gracias por habernos invitado para regalarles esta fiesta, esta boda, este casamiento. Así que felicidades a los novios en este día tan especial. Algo romántico, un bolerito bastante suavecito, bonito, viejito, pero bonito para toda mi gente. ¡Sale, vámonos! Me dejó
bonita también. Yo creo que esta chilena es el himno de todos los costeños, ¿verdad? De todo lo que es la región y el estado de Oaxaca. Sale, vámonos con esta chilenita, márcale Copa Coy, dice.
paloma dijo a mi oído, si vas a Pinotepa verás que flecha tiro Cupido. Al pasar por Tlacamama una paloma dijo a mi oído, si vas a Pinotepa verás que flecha tiro Cupido. Me gustan tus mujeres, por esto que lo sepan, yo te sigo cantando, viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres y por eso que lo sepan, yo te sigo cantando, viva la costa con Pinotepa. Me informan, por favor, para tener el conocimiento. Pues
Miren nada más las familias ahí llegando y también ofreciendo ese detalle, un regalo muy conocido por todos nosotros.
Gracias. De este hermoso público, regalemos aplausos para ellos. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos para esta hermosa familia. Una familia de cuatro, Rosa Cirila Sánchez Canseco. Un aplauso para ellos también. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Voy a pedirle a los padrinos de velación que se vengan aquí adelante también, por favor. Acompaña el padrino de velación para que estén ahí cerquitita de sus ahijados, por favor. Y también queremos por ahí agradecerle a los padrinos que nos trajeron un ropero. Felicidades ahí. Velación, sus hijos, ¿dónde están ahí los de bautizo también? Vamos a pedirles por favor de que nos acompañen. Bien, señoras y señores, y por supuesto también a los padrinos de bautizo, al amigo Diego Armando y Maribel García, su esposa. Los presentamos ante esa sociedad, no sin antes, fuerte los aplausos para ellos, fuerte, fuerte los aplausos. Gracias, ahora sí, pueden sentarse, acomódense. Pues fíjense que desearle... Vamos a desearles lo mejor
la cual, a través de un brindis, voy a pedirle de todo corazón si están los papás del novio, los papás de la novia, si nos acompañan, por favor, quisiéramos también que ellos fueran testigos de este gran acontecimiento. Sé que nuestros papás andarán ahí ocupados con la cocina y que esto y que el otro, ojalá se pudieran desocupar tantito y venir a acompañar a sus hijos. Es un acto muy hermoso, ya que para nosotros como hijos tenemos el respaldo siempre de nuestros padres. Ojalá pudieran dejar. Ellos son los padrinos de brindis. Vamos a pedirles por favor de su atención, de todo corazón voy a pedirle a los padrinos y a los esposados para que nos pongamos de pie y dejemos el micrófono en manos del profesor Gary. Muy buenas tardes, queridos familiares y amigos aquí presentes. En esta tarde tan especial hemos sido elegidos para pronunciar este brindis por los novios, en el que Mario y Alma nos han querido hacer partícipes de su amor y la gran felicidad que les embarga con motivo de su boda. Quiero decirles que esta tarde empieza un nuevo proyecto de vida donde habrá de tejerse un cúmulo de actividades para el bien y progreso de esta familia. La vida de cada uno de ustedes es como un largo camino que el día de hoy se han encontrado y se unen para definir un solo sendero, el cual recorrerán a partir de ahora. Esperamos todos los aquí reunidos que esta unión que hoy se consuma sea tan sólida que nada ni nadie pueda deshacer. Para ustedes que comienzan una nueva etapa de su vida, les tengo que decir: lo que hoy inicia no es nada fácil. La vida matrimonial es algo que se tiene que cuidar como una planta. Hay que regarla día con día, semana tras semana, año tras año, para que crezca y perdure para siempre. Aún en los peores momentos hay que cuidarla para que no se marchite y llegue a ser algo que se pueda admirar y ver desde la distancia. Algunos matrimonios, como los que aquí presentes, no me dejarán mentir que la vida de casados está llena de alegrías y tristezas, de encantos y desencantos. Es decir, hay toda una amalgama de sentimientos que a veces nublan esa felicidad que tanto buscamos. Ante todas esas virtudes que se presentan, lo único que es capaz de superarlo todo es el amor y el respeto. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes, y con el debido respeto a los novios, les pido de la manera más respetuosa, nos pongamos todos de pies y levantemos nuestras copas y pidamos por este matrimonio que el día de hoy se une. Salud, felicidades y enhorabuena. Muy bien, felicidades. Y salud, salud, salud. Y bueno, salud siempre se le pide a Dios porque no puede haber otra cosa más hermosa que la salud, ¿sí? Y bueno, considero yo de que este brindis, pues lo escuchamos muy bien. ¡Únicos ellos! Si sus pequeños los quieren acompañar, también se vale, porque los hijos a lo mejor van a bailar juntitos como parejita, ¿verdad? Pero dejemos a ellos que les llegue el sentimiento, que les llegue el amor, porque este día es para ellos únicamente y para sus hijos. Pues jóvenes, curiosos, el vals más hermoso que tengan, el escenario es de ustedes. Mario, ya, agárrala. Vamos, anímate. ¡Música, maestro!
no pidió beso, no, beso, beso, beso. Mario, yo te dije las besadas, vaya. Eso es cierto. Felicidades, felicidades. Bueno, viene un momento muy especial donde... ¡Gracias!
decirles de que en este Vals, pues los padrinos de velación, aparte son padrinos de primera comunión. Ahí está. No, extiéndela, no te preocupes, extiéndela. Para que se vea bonita, extiende la cola, ¿no? Que se vea, que luzca el vestido, pues. Un poquito más atrás, amigo, un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Sí. No, ya. Nos dijeron ahí, Mario, que no tengas miedo. Que no va a pasar nada. Sí. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Bien. Considero yo que con esos tres varones nada más, evitemos entonces del golpeteo. Cualquier situación así, paramos la música, ¿va? Entonces. Bueno. Lo demás ya no les pertenece, eso le toca a Mario. Bien. A ver, niñas, véngase para acá porque va a tirar el ramo. Esa zapatilla,
¡Ni modos, Dulce! Ahí va. Está poniendo su zapatilla. Muy bien. Casi no le gusta, ¿verdad? Pero hoy va a ser una excepción. ¡Que se la tomen! ¡Que se la tomen! ¡Que se la tomen! Ahí está, se la está. Ahí está, Claudia. Pues poniéndole la zapatilla. Y ahora sí. A ver, a ver. De castigo, 5 segundos. Todas esas son las grandes con la cría. Órale. Ahí está. Que valga la pena el zapato, pues. Muy bien. Pasa si tenía sed, Juan. De veras. Valcana, che. Muy bien. Seguimos con el otro zapato. ¿Quién lo tiene? Ah, este sí, 2 cervezas tú, porque creo que una no. Ah, una pariente. Para no decir de un bocado. Para no decir de un bocado. Sorprendente. Dirigiche, dirigiche, dirigiche. Ah, ya, ya, se acabó. ¿Se acabó? Muy bien. Felicidades, felicidades. Ah, los jóvenes. Ahora sí, vamos a pedirle por favor. A la de 2, por día. Y a la de 3. 1, 2. Otra vez. 1, 2, 3. Eso. Muy bien. Como no se mata. Porque igual no quiero que el día de mañana digan, oye, es que el conductor tiene que darse un beso así manchados, pues. Pues sí. ¿Lista la cámara? ¿Lista la cámara? Sale, pues. Atentos todos. Vale, no es. Si no se besan, otra vez. ¡A de una! ¡A de dos! ¡Y a la de tres! ¡Mordida! Eso, ahí está. Muy bien. Perfecto. Partida del pastel. Venga, Diana, muchachos furiosos. Sea para el pequeño, para el niño, pero que lo saboree. A los grandes, pues, a lo mejor muchos ya ni probamos el pastel, ¿verdad? Por lo menos para prueba, ¿va? Entonces hagamos de que este pastel alcance para todos. Ahora sí, al centro de la pista. Ya voy a decir otra cosa. Al centro de la pista, y por favor, sus padrinos de velación, los padrinos, ahí está, adelante. Muy bien, pues, amigo Mario, vas a bailar con tu madrina, tu esposo va a bailar con...